Este es el general Maximiliano Hernández Martínez, expresidente de El Salvador, el cual tuvo un mandato de 13 años. Siendo él el único candidato, este mandato vería sus últimos días el 2 de mayo de 1944, ya que da lugar el acontecimiento llamado Huelga General de Brazos Caídos. Esta consistía en que los estudiantes no asistían a clases ni los trabajadores a sus laburos, aunque al principio la huelga parecía fallida dado a los fusilamientos, pero el 9 de mayo de ese mismo año la huelga logra su objetivo y el general Hernández deja su puesto como presidente. La huelga fue iniciativa del movimiento estudiantil salvadoreño, ya que este movimiento ha tenido fama de revolucionario antes y hasta hoy en día, pero hoy en día tiene una orientación progre comunista.